es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos rápidamente con esta información. Y es que un incendio dejó al menos 7 personas intoxicadas, esto en la colonia La Ladrillera, al sur de la ciudad de Monterrey. Bomberos Nuevo León y Cruz Roja acudieron ante el reporte del incendio por un presunto cortocircuito y revisaron al menos 7 personas con síntomas de intoxicación. Los primeros reportes señalaron que entre los afectados está una persona de la tercera edad que los rescatistas ya están evaluando. Y tras el aumento de casos de COVID-19, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que esta tarde se darán a conocer las restricciones en las actividades económicas y negocios. El mandatario dijo que espera también que dichas medidas sean aprobadas por el Consejo de Seguridad en Salud Estatal. Durante una reunión vía Zoom con alcaldes metropolitanos, dijo que el propósito es controlar el crecimiento para no afectar económicamente las condiciones de las personas. Además, también descartó por parte del Estado las clases presenciales, esto el 30 de agosto ante repunte de casos COVID. Y un grupo de personas, bueno, pues regresaron al mar a una ballena que estaba varada entre piedras en la franja costera de Puerto Peñasco, esto en Sonora. El momento, pues, fue captado en video y compartido en las redes sociales, como ya lo está observando en la pantalla. En los diversos videos que circulan, se observa que el grupo de personas tira agua a la ballena con cubetas para mantenerla así viva mientras, bueno, se preparaban para moverla al agua. Tras varios minutos de mover la ballena, las personas finalmente lograron meterla mar adentro y el animal abandonó el lugar. Y bueno, el Papa expresó su tristeza y condenó toda forma de violencia tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El pontífice, quien se encuentra internado en un hospital de Roma tras ser operado del colon, condenó todas las formas de violencia como medio para resolver crisis y conflictos y deseó un futuro de fraternal armonía, solidaridad y prosperidad al pueblo haitano. Según reza el mensaje también enviado a través del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Ahora vamos al otro lado del estudio con Rafa Martínez y los deportes. Gracias, Nayeli. Buena tarde para todos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y es que esta mañana pues ya se hizo oficial la llegada del exjugador del Real Madrid y capitán Sergio Ramos, que ahora se enfunda en esta nueva playera, la del Paris Saint-Germain, donde se va a reencontrar con viejos conocidos, ex compañeros del Madrid, como lo son los elementos que estuvieron gran parte de él, como Di María, uno de ellos que pues compartieron terreno de juego y que ahora pues van a ser parte de este equipo del Paris Saint-Germain, donde Sergio Ramos pues ya se puso la camiseta, se mostró feliz, contento, hasta un hecho curioso, un hecho raro, porque habían subido el tweet de la presentación, después lo bajaron y ya lo volvieron a subir y ahí Sergio Ramos en un video bastante padre, donde le dan la bienvenida, hasta el 2023 estará con el conjunto del Paris Saint-Germain, portará el número 4 y así se expresó a su llegada el ex capitán del Real Madrid. Hola, soy Sergio Ramos y quería comunicaros que hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París y que estoy deseando veros en el Parque de los Príncipes. Un saludo, un beso muy grande. Keylor Navas es el otro jugador que pues estuvo con Sergio Ramos en el Real Madrid. Ahora harán una mancuerna para poder llevar al Paris Saint-Germain a un título de Champions, algo que se les ha negado y que han invertido mucho dinero y que ahora se refuerzan en la parte baja con Sergio Ramos, definitivamente que pinta bastante bien el Paris Saint-Germain para sus próximas competiciones. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Y quien ya se encuentra listo con los espectáculos es nuestro compañero precisamente Poncho Pérez del otro lado del estudio. Y
información de los espectáculos en esta tarde de jueves 8 de julio. Oiga, ¿por qué decimos la fecha? Porque, bueno, el día de hoy se cumple el primer aniversario luctuoso de la actriz Naya Rivera. La actriz quien fuera parte de esta serie tan famosa titulada Glee, bueno, justamente hoy está cumpliendo su primer aniversario de esa muerte de la cual todos, obviamente, pues lamentamos en su momento hace un año, de la cual estuvimos pendientes. Recordaremos cómo fue este trágico final para la actriz, quien personificara justamente pues a uno de los personajes más famosos dentro de esta serie musical. Recordemos que ella en su momento, bueno, rentó un bote para pasear junto a su hijo justamente hace un año. Con el paso de los días desaparece, encuentran al hijo, no se encontraba el cuerpo de Naya Rivera, hasta que con el paso de los días, bueno, su cuerpo justamente fue encontrado en el fondo de un lago allá en los Estados Unidos, donde, bueno, había desaparecido días antes. El día de hoy, justamente a temprana hora, ya algunos excompañeros de la actriz empezaron a compartir mensajes a través de sus redes sociales, recordando a esta actriz que, como mencionamos, fue una parte importante dentro de las diferentes temporadas de la serie Glee. Hoy está cumpliendo su primer aniversario luctuoso y justamente a un año, su señora madre estuvo dando algunas entrevistas recordando, obviamente, aquel trágico día, el cual no superará nunca, así lo dice en esta primera entrevista que ofreció a una cadena en los Estados Unidos, narrando cómo fueron las horas, los minutos eternos, mientras y antes de que se encontrara, pues, el cuerpo de esta actriz, quien hoy es recordada por muchos colegas allá en los Estados Unidos. Obviamente deja, pues, también un legado, aunque fue un legado corto dentro de su carrera, lo que hizo le fue bastante bien. También dejó un hijo pequeñito, bueno, en este caso que hoy día está a cargo de su padre, pero bueno, hoy justamente se cumple este primer aniversario de la actriz Naya Rivera, a quien todos conocimos. La verdad, su mayor hit fue dentro de la serie Glee. Es la información de los espectáculos en esta tarde. Que tenga usted un excelente jueves. Muchas gracias, Poncho. Y usted, muchas gracias. Siga en sintonía también de nosotros en Ciber TV Noticias Monterrey. No solamente aquí de las noticias, sino de toda la programación que nosotros le ofrecemos a través de las plataformas digitales que ya están apareciendo en una esquina superior. Si nos quiere reportar algún tipo de anomalía, también denuncia, sobre todo en el área metropolitana, háganoslo saber también en estas cuentas o en mensaje directo en Facebook. Continuamos con más adelante. Que pasen muy buenas tardes.